Ok, bueno, pues, hola, ¿qué tal, amigos? Qué bueno que ya se encuentren conectados hoy en Estudio Concert, la casa del High Energy. Les mandamos un saludo a todos nuestros amigos, principalmente a los diferentes estados, a los municipios, así como de las alcaldías que ya se encuentran el día de hoy en esta gran, gran transmisión que tenemos para todos ustedes el día de hoy. De veras, no te la puedes perder. Tenemos unos invitadazos de lujo que ahorita, en unos cuantos momentos más, pues te los voy a presentar. Primero, antes que otra cosa, bueno, pues te voy a empezar a saludar a nuestros amigos que ya se encuentran. Bueno, a José Mendoza, te mandamos un saludo, gracias. Ya estamos esperando, bueno, pues ya estás ahí. Desde Carolina del Norte, José Fermín Mondragón, bueno, pues te mando un saludo como siempre, nuestro buen amigo que no se pierde ninguna de estas transmisiones, ¿verdad? Bueno, José Mendoza, Armando Macías también, Rodrigo Mix, te mandamos un saludo de parte de Estudio Concert. Jorge Trejo, un saludo para ti, un abrazo de parte de todo el estudio que ya se encuentran conectados en estos momentos. Bueno, pues para José Luis Álvarez, también te mando un saludo. A Isa López, también te quiero mandar un saludo. Conchito Campos, también. José Mendoza. Recuerden que compartir la transmisión, se los vamos a agradecer bastante. Saludos también para la familia de Sofía, para toda la familia de Sofía, en especial para ti, del Colegio Carol Boitila. Bueno, pues te mandamos un saludo para ti, Sofía, y toda tu familia que ya te encuentras en esta gran transmisión. Bueno, pues también ahí para José Luis Álvarez, que ya se encuentra ya conectado, para Vic Villegas, para José Mendoza, bueno, pues Víctor Bautista, Héctor Bautista también. Bueno, pues también queríamos mandar un saludo muy especial, que bueno, pues un gran DJ también para ti, que dice que no se pierde las transmisiones, es para nuestro amigo Platanito. Estás por ahí, bueno, pues te mandamos un saludo, nuestro gran amigo Platanito, Platanito Show, que no se pierde las transmisiones, nos manda un saludo. Bueno, también para Jaime Alcántara y toda la familia Jápera, que ya también se encuentra conectada. Bueno, pues para todos, para Cybersot, sí, un saludo para ti. Bueno, pues ahorita, a ver, nos acaban de mandar, a ver si los podemos poner. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros amigos que ya se encuentran en esta gran transmisión. A ver, ahorita nos acaban de mandar esto, a ver si lo alcanzan a escuchar. A ver. Bueno, pues ahí está el gran Platanito, te mandamos un saludo. Bueno, mis amigos, y vamos a continuar con más de lo que tenemos el día de hoy. Recuerden, como cada semana les presentamos el disco de la semana, de cada viernes. Este es a cargo del grupo Maskim, el tema se llama Melanie. Esta es una de las clásicas del High Energy. Seguramente tú ya conoces esta portada, es de 1986, muy buscado por nuestros amigos DJs, porque se presta bastante para mezclar. Aquí está algo de Maskim, el tema es Melanie, de 1986. Nosotros lo conocemos como es un himno al High Energy, pero, y a pesar de que es, nosotros siempre le hemos dicho que es High Energy, este es un ítalo, pero pues no importa, nosotros, para nosotros seguirá siendo un gran High Energy, a pesar de que sea un ítalo. Bueno, pues ahí está el tema de Maskim, el tema es Melanie.
Ok, que ya estamos escuchando en estos momentos. Bueno, también queremos mandarle un saludo y una disculpa bien grande. Quiero pedir una disculpa bien grande para nuestros amigos que nos pidieron estar en la transmisión. Recuerden que el Estudio Concert, pues nosotros hacemos las transmisiones para que tú conozcas, reconocer a los grandes DJs, a los que hacen de la música un arte. Pero no queremos caer en la situación de que vengan a bailar y que ya sea prácticamente un evento. Eso no podemos hacerlo todavía. Una disculpa a nuestros amigos que nos dicen, ¿por qué no nos invitan ya a bailar y que estemos ahí? No podemos, tenemos que respetar. Y estas transmisiones están hechas para que tú las veas desde tu casa y escuches lo mejor de la música, así como conozcas un poquito de nuestros amigos, los DJs, a las estrellas que tenemos semana con semana. Bueno, y dicho esto, te voy a presentar una de las estrellas que tenemos el día de hoy. ¿Sí? Bueno, pues tenemos a el señor Mauro Martín de Sonido Rogers y lo recibimos aquí, ese gran DJ que está con nosotros, Mauro Martín. Siéntate, por favor, Mauro. Qué bueno que te encuentras con nosotros el día de hoy, con nosotros. Pero también quiero llamarles aquí, por favor, al señor Rogers, que también se encuentra con nosotros. A ver si puede hacernos, por favor, el honor de venir aquí a... Ya tenemos también, si quieres acá de este lado. Ya tenemos también al señor Rogers aquí en Estudio Concert. Les vamos a hacer algunas preguntas a ustedes. Bueno, primeramente, los saludo a cada uno de ustedes, señor Rogers. Bienvenidos a su estudio. ¿Cómo se sienten estar aquí en Estudio Concert? Pues, antes que nada, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Fíjate qué chistoso, nosotros tenemos una transmisión de radio por internet, pero no entiendo los nervios. Los nervios sí se sienten muchísimo. No es lo mismo tener una transmisión que se dirija por mi padre y un servidor a que estemos detrás de cámaras, ¿no? Que seamos la otra parte, ¿no? No, no te sientas nervioso, no se sienta nervioso, están en casa. Gracias. Ahora sí que toda la gente que le gusta el High Energy, que nos trae su música, esta es su casa. Por eso le pusimos la casa del High Energy y es de alguna manera homenajear a los grandes sonidos, a los grandes DJs, como lo eres tú, Mauro. Entonces, pero no te sientes nervioso, estamos con amigos y ahorita te vas a poner a lo mejor más nervioso ahorita que te veamos ahí en tornamesas, ¿eh? Pues yo creo que se va a ir quitando poco a poquito, ya me lo había dicho mi amigo Freddy Hernández antes de llegar a transmisiones. Él me dijo, prepárate, son unos nervios muy diferentes, no es lo mismo. Y pues yo le dije, no, pues ha de ser lo, pues es igual, ¿no? Pero no, ya estando aquí, sí, se siente muy, se siente uno nervioso. ¿Sabes por qué se sienten esos nervios? Porque como tú eres el artista, eres la estrella, esto va dedicado para ti, yo creo que esos son los nervios. No, pues muchas gracias y yo creo que los nervios principalmente es hacia la gente que nos está escuchando, ya vimos la cantidad de gente que ya está conectada y los nervios son pues más que nada por brindarle a la gente algo bueno, algo digno, que estén en sus casas escuchando algo bueno, entonces esos son los nervios de repente. Bienvenido Roger, y ahora te pregunto a ti, ¿cómo te sientes aquí en Estudio Concert? Pues como me dice mi hijo, la verdad pues es una experiencia nueva, yo creo que cada lugar que visitamos es una experiencia diferente y nueva. Y siempre eso, yo creo que esos nervios no se deben de perder porque lo hemos dicho una y mil veces, el día que alguien pierda los nervios, ya no sirves para esto. Los nervios siempre están en los artistas, los cantantes. Yo creo que antes de salir a escena es la parte de la adrenalina que te mantiene alerta y estar siempre al 100. Buenas noches a toda la gente que está conectada. Un saludito desde donde quiera que nos estén sintonizando y gracias a Estudio Concert por la invitación. Muy bien, no, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí. También yo quisiera preguntarle
a Mauro. ¿Desde cuándo mezclas? Pues yo creo que mezclar ya viene lo que es el High Energy. Yo creo que tiene, no tiene mucho, tiene poquito. Pero desde que empezamos a tocar unas tornamesas, yo creo que tenía como unos 10 años más o menos, un aproximado. Ahorita el 29 de agosto cumplimos 30 años, que gracias a Dios todo salió de maravilla. Pero yo creo que ya cuando empiezo a tener eventos y a salir ya como tal, como DJ, yo creo que ha de tener como unos, ¿qué serán? Como unos 8 años más o menos, que me empiezan a invitar a transmisiones, a no sé, a eventos, a expos. O sea, yo creo que ya tiene alrededor de 8 años, pero desde que tuvimos contacto ya con las tornamesas, que empezamos a querer aprender, yo creo que tenía 10 años. Ya formalmente mezclando, yo creo que tenía unos 12. ¿Tu género que más te gusta mezclar cuál es? Pues no pues mezclo el high porque yo sé que es lo que a lo mejor yo siento yo que no me sale tan mal, siento yo creo. Pero el género que más me gusta sí es el techno, o sea, sí me gusta mucho el techno. Me disfruto mucho ver a Richard Mix, a DJ Luis Ángel, o sea, exponentes del techno lo disfruto mucho. Me gustaría mucho mezclar techno, pero muchas veces por los discos o por diferentes cosas no se puede, pero pues sí me gusta mucho el high también, sí me gusta, pero yo creo que... Pero sí lo sabes mezclar. El techno, le he intentado y sí, yo creo que... Pues muchos me han dicho, no te sale mal, pero yo al escuchar, no sé, exponentes, para mí siempre fue un gran exponente de Albert One, el señor Alberto Castellán, y yo lo escucho mezclar y por respeto, yo digo, por respeto a los del género, se los dejo a los profesionales, y pero el high es algo que me gusta también mucho, es algo con lo que me iniciaron y hasta la fecha seguimos con la bandera del High Energy. Sin duda has de ser bueno en el techno, en el high, porque así es su DJ. Ahora yo le pregunto a Rogers, ¿desde cuándo, cuántos años tiene Sonido Rogers? Bueno, Sonido Rogers nació en el año de 1987, allá en Cuautitlán Izcalli, y la verdad pues siempre lo hemos dicho, hemos defendido la bandera, porque es algo chistoso. En aquella época en Cuautitlán Izcalli estaba de moda mucho los sonidos tropicales y nosotros nos inclinamos por la música discoteca, y te puedo decir que fuimos uno de los primeros sonidos discoteca en Cuautitlán Izcalli. Y la verdad, desde que empezamos nos fue muy bien, la gente nos aceptó mucho y Rogers ha tenido muy buena aceptación, y la verdad recorrimos infinidad de lugares de provincia y siempre representando Cuautitlán Izcalli con mucho orgullo. Y antes que nada quiero decir una cosa muy, 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 que a lo mejor nadie sabe. Hoy se le cumple un sueño a Mauro Marti. Hoy se le cumple un sueño y él lo sabe. Él dijo alguna vez cuando escuchó a Gerardo Jápera en Tornamesas, una vez dijo, alguna vez me gustaría alternar con Gerardo Jápera. Y mira lo que son las cosas del destino. 10 años después, aquí están juntos y espero que la gente lo disfrute. Dos generaciones totalmente diferentes, unidos por un solo fin, el High Energy y la música, que es el idioma universal. Bueno, pues muchísimas felicidades, de veras. De veras que sí, se te va a hacer hoy, vas a estar con Gerardo Jápera, ahorita en unos momentos más lo vamos a tener aquí con nosotros también. O sea, hay muchas, muchas, muchas felicidades, porque es un sueño que sí, nosotros vemos a nuestros artistas, vemos al DJ que queremos y pues quisiéramos estar algún día estar con él, y qué bueno. Pues es algo que nunca, bueno, yo al menos Mauro nunca me lo imaginé, antes de que se empezara a transmitir en vivo o que inclusive se tuviera la idea de tener un sonido. Mi papá ya me llevaba a los eventos de sonidos discotec, pero sí era una de las personas que yo empecé a ver mezclar, pues sí, que digamos como inspiración, sí fue a Jápera en la manera de mezclar muy rápido, hacía mezclas muy rápidas. Llegué a ir a ver a Tepalcapa y tenemos ahí por ahí un evento en la expo de Tultitlán donde sale Jápera y al final termina así como con una sonrisa y le digo a mi papá, es un niñote Jápera, es un niñote de verdad.
Y hoy en día, o sea, compartir tornamesas en un evento o en una transmisión, hasta ahorita nos hemos tenido la fortuna de encontrarnos en expos o en algunas otras transmisiones, pero juntos no. O sea, siempre iba yo a mezclar y me lo encontraba ahí en las transmisiones, o lo invitábamos a las expos, iba, pero siempre yo me quedaba al último, como de que por si no llega nadie, ya entra Mauro, ¿no? Pero en un cartel así ya Jápera y yo nada más, es hasta ahorita. O sea, sí es algo así que sí me quedé así, y le comenté a mi papá, le digo, mira lo que son las cosas, después de cuánto tiempo, pues se me va a hacer mezclar con el señor Gerardo Jápera. No, pues ese sueño hoy se va a hacer realidad, y hoy va a estar con el gran Gerardo Jápera. Fíjate que ahorita que dices eso, algunas veces estuviéramos con él, yo también mezclando, ya estuviera yo con Gerardo, yo con Concert y él con Sheriff, pero pues sí, estuviéramos alternando juntos, ¿no? Alguna vez a mí también se me hizo ese sueño algún día con Sheriff y Concert, estuviéramos juntos. Son cosas que tú lo ves nada más como pues sí, como inspiración. O sea, yo llegué a ver a Antonio Winners, a Polymarch y todo eso, y hoy en día nunca me imaginé encontrarme con ellos. Pero sí es ese sentimiento especial por ser las primeras personas que a mí en lo personal me gustaron mucho cómo mezclan, la manera de desenvolver las canciones. Digo, es algo que sí te regresa, digo, es lo que tiene esta música. Puedes escuchar un tema y en automático sí te regresa a ese tiempo, ¿no? A lo que eras en ese tiempo. Muy bien. A ver, por ejemplo, ¿qué tema favorito tiene Mauro de los géneros? Por ejemplo, si te gusta alguno de tecno en especial, o el high energy, uno por ahí que tengas, un tema de Mauro. Pues temas de tecno hay muchos. Yo creo que de hardcore en la mayoría, yo creo que hay más. Pero de tecno yo creo que hay una canción que se llama Can You Feel The Bass, así se llama. No recuerdo el artista, la verdad, no lo recuerdo. Pero esa, como tecno, yo creo que esa es... Me gustan mucho la música tecno, la que tiene mucho beat. Están muy ponchadas, hablábamos hace 8 días de eso. Y yo creo que son temas que sientes el grave, ¿no? O sea, a mí en lo personal sí me emociona, sí me prende el grave. Y yo creo de high, yo creo que la de Charlie Danon. La de no tienes chance, You Ain't Got A Chance. Yo creo que sería igual, por ser de las primeras canciones que llegué a escuchar, no a la hora de mezclar, sino tengo recuerdos de mi padre de ese tiempo. Para esto yo tuve un viaje con mi mamá, que le mando saludos hasta Los Ángeles, California. Y estando en Estados Unidos, yo ya recordaba a mi padre, yo quería estar con él. Y nos mandaba cassettes de sus tocadas, ¿no? Nos mandaba cassettes, y a la hora de mandarnos un cassette, no habló en todo el evento, no habló. Yo lo que quería pues era escucharlo. Yo en ese cassette que me mandó, pues yo quería escuchar su voz o ver así. ¿Sí es tu papá? Y precisamente cuando pone esa canción de Charlie Danon, lo único que dijo en todo el cassette fue: con ustedes la música más bella de todos los tiempos, el High Energy. Termina de hablar, fue todo lo que dijo, y empiezan Charlie Danon. Y mira, yo creo que esa es una de las... Y por ejemplo, ahorita que dices que Charlie Danon, que es la que te gusta más de high, ¿cuál es el high que le gusta más a Rogers? Híjole, no, pues el High Energy a mí no me gusta, me encanta. Lo amamos. Mi sangre es color negra, color vinil. Yo respiro, sueño High Energy. De verdad, créeme lo que... Yo todos los días, luego mi hijo me dice, en el trabajo, en la casa, cuando estoy estresado, no hay mejor cura que escuchar un buen High Energy. Y de verdad, ahorita estamos... A mí me gusta mucho el clásico. Yo crecí con el clásico, escuchando a Divine. De hecho, es uno de mis favoritos, Divine. Algo curioso, el tema que él dice de Charlie Danon, ese... Curiosamente es mi primer disco que yo compro con mi dinero, con mi sueldo, que en lugar de irme a comprar cualquier otra cosa,
me fui a comprar ese disco y cuando lo tuve en mis manos, créeme, y todavía lo tengo, por cariño ahí lo tengo, está viejito y todo, pero ahí está. Todo nacional, ¿no? Todo bien nacional, y me ha caído la oportunidad de comprarlo importado, no, yo quiero ese. ¿Y qué es lo mejor que sea nacional? Pero me gusta todo el High Energy, de verdad, y ahorita lo que está saliendo de Mexican Disco, no, hombre, me apasionó, eso me enganchó, y de verdad viene muy buenas cosas con ese nuevo género que está entrando. Pero el clásico es la base del High Energy, esa es la base de todo. Por eso el señor Roger está aquí, porque piensa como nosotros queremos y amamos el High Energy. Estas transmisiones es para nuestros amigos que les gusta el high de veras, la música selecta del high. Por eso hicimos este espacio para todos ustedes. Fíjate que apenas me mandaron unas imágenes donde tienes ahí unos flyers con sonidos y con DJs. A ver, platícanos algo de él. Ya ni me lo recuerdes porque me metí en cada bronca. Solamente a Don Roger se le ocurre. Pero mira, yo lo quise hacer en homenaje a todos esos grandes equipos. Incluso está Concert, está ahí en el Universo Disco, está Concert. Muchas gracias. De verdad, yo siempre... Es un homenaje para todos esos grandes maestros que nos dejaron esa enseñanza del High Energy. Porque a mí me tocó ver trabajar a Banana, a Soundset, no sé, a Ramsés, que era una delicia escucharlo. Escuchar a Polimar Ramsés juntos en un auditorio era algo soñado, de verdad. Y se me ocurrió hacerles un homenaje, un homenaje muy humilde para un servidor, pero recolectarlo, 2 meses y medio nos aventamos recolectando logotipos, y se quedaron muchos en el tintero porque la gente me los mandaba a color y no pudimos definirlos. Ustedes saben que manejarlos en colores es un poco más complicado, pero de verdad, cuando vi el trabajo terminado, yo dije, esto es para, no es para nosotros, es para la gente, para la nueva generación, que conozcan a todos los sonidos, el por qué nos gusta esta música, porque ellos... Yo siempre lo he dicho, esos sonidos, los grandes equipos, marcaron el camino por donde todos caminamos. Ellos lo marcaron y un homenaje para ellos es eso, los grandes equipos. Y de verdad, unos logotipos, y aparte porque yo soy un amante de los logotipos, a mí me encantan los logotipos que usaban en esa época. Tiene su historia y tiene su magia cada logotipo. Y por parte de los DJs, eso... También quisiste llamar a todos los DJs ahí ponerlos. Nadie les había hecho un homenaje, nadie les había hecho un flyer, de verdad nadie se los había hecho, y yo creo que se lo merecen porque muchos DJs como Ricardo Miranda que se trasladan a las transmisiones, muchas veces no ganan nada, nos regalan su tiempo, nos regalan su creatividad. Entonces era justo hacerles un homenaje a ellos, y faltaron también, me faltaron muchos, pero hay una edición para fin de año. Entonces ahí vamos a meter a la mayoría que quepa. Y aparte nadie lo sabe, pero esto lo vamos a hacer en un mural gigante. Va a ser plasmado en un mural gigante toda el Universo Disco de sonidos y de DJs, donde la gente pueda visitarlos y que puedan tomarse unas fotos para Facebook. Esa maravilla de las redes sociales, de verdad. Amo las redes sociales. ¿Y va a haber alguna venta de el muro o algo así? Estamos pensando en hacer algo para la gente. Vamos a hacer una, no sé si recuerdan las publicidades que hacíamos a 3 colores de los 80s, las que se pegaban en los postes. Vamos a hacer 1 millar inicial para regalarle a la gente, que se lleven y que lo pongan en su casa y que nunca se olviden el por qué amamos esta música. Yo creo que el recorrer y ver los logotipos, los sonidos y saber cuánta historia hay detrás de todo eso es maravilloso, de verdad. Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo, de veras. Muchas felicidades por pensar, te digo, pensamos muy parecido. Nosotros, ahorita tú quieres homenajear de alguna manera en un muro a todos ellos, sonidos, a los DJs. Nosotros quisimos, al hacer Estudio Concert, quisimos homenajear a todos esos grandes DJs. Exacto. Que vengan, que nos muestren su música, lo que saben hacer, y conocer, como en este caso, un poquito de ustedes. Así ya rápido, para que Mauro se vaya a las tornamesas, me gustaría que nos dijeras, yo sé que tú transmites también, para que les digas a nuestros amigos, ¿cuándo transmites? ¿De a qué horas a qué horas? Creo que se llama algo la alfombra roja,
A ver, tú platícanos y diles a tus amigos. Fíjate que ese nombre de la alfombra roja, cuando nosotros nos decidimos a transmitir hace 6 años, yo no sabía nada, nada de transmisiones, me aventé a ciegas. Me acuerdo que iba con mi hijo en el autobús, íbamos, le digo, ¿sabes qué? Necesitamos un nombre. Dice, ¿para qué? Vamos a hacer una transmisión de radio. Dice, pero si no sabemos nada de eso nosotros, pues tenemos que aprender. Y ¿cuántos nombres planteamos? Muchísimos nombres y unos hasta nos daban risa. Pues es que Roger siempre ha sido así, o sea, siempre, siempre ya que hace las cosas, ya cuando me avisa es porque ya las hizo, o sea, nunca, porque oye, Mauro, ¿cómo ahí ves? ¿Cómo ves? ¿Lo hacemos o no? Cuando ya me dices porque ya lo hizo, ya va a empezar, me dice, este lunes empezamos, y dije, hijo de Dios, dije, bueno, pues siempre tratando de apoyar algunas cosas, ha acertado muchísimo, en algunas no, hemos tenido esa confianza de decir, sabes que esto no, esto sí, esto no, somos buen equipo, pero el nombre de Alfombra Roja surgió yendo al trabajo, se pronunció Alfombra Roja porque deben de desfilar los mejores DJs por estas tornamesas. Se eligió Alfombra Roja, le pusimos lunes porque se iban a hacer los lunes de Alfombra Roja, que se transmite todos los lunes a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Por los invitamos, por los lunes. www.digital80radio.com. Pues ya saben, amigos, ahí hay que ver Alfombra Roja, lo mejor de la música del High Energy también, porque pensamos muy parecido, ¿verdad? Bueno, ¿y qué nos tienes preparado para ahorita? Pues me gustaría decirles algo, no sé, traigo esto, pero de verdad hemos tenido muchas cosas y algunos contratiempos, la verdad. Ahorita a ver qué. Pero traemos High Ítalo y pues es lo que traemos. Tenía pensado traer algo de tecno, pero ya no ocupo en la maleta y le digo, pues ya, puro High, vamos a aventar. Pero es High lo que vamos a presentar hoy. Muy bien. Bueno, pues ya en torno a mesas vamos a tener a Mauro Martí. Vamos a pedirte, por favor, que pases a las tornamesas. Antes de irme, me gustaría dedicarle este programa a mi esposa que está ahí en casa, a mis hijos. ¿Cómo se llama tu esposa? Elizabeth Lara Centeno. Bueno, y para Elizabeth Lara. Y en especial a una amiguita que se nos acaba de adelantar, la verdad, en estos días, a Febe Noemí Álvarez Chausal, que le dedico este set. Espero y le guste, y a toda la familia que están escuchando esta transmisión, para mi amiguita que se nos adelantó. Muy bien, bueno, pues adelante para ellas. Tenemos en torno a mesas ya a Mauro Martín. Recuerden, hay que seguir compartiendo. ¿Sí? Muy bien, pues. Continuamos. Así como siempre lo decimos, en torno a mesas, mezclando para ti, Mauro Martín.
Martín, Estudio Concert, la casa de High Energy. Time goes by, we're higher than high. Girl, I know I said you're hard on fire.
para ti la esencia disco. Sonido Rogers. En este momento estamos saludando a todos los amigos que se encuentran ya conectados en esta gran transmisión, en una noche más de High Energy. Yeah.
Pescando para ti, él es Mauro Martín. Es una de las grandes, pero de las grandes del High Energy. Disco es Sonido Roger.
Tornamesas, presionando para ti, él es Mauro Martí, en Estudio Concert, la casa del High Energy. See you.
y la esencia disco es sonido Rogers. Música la encuentras aquí. Estudio Concert, la casa de High Energy. Yeah.
entrando para ti, Mauro Martín. Estudio Gonzer, la casa del High Energy. No.
Love, let's get
promesas, mezclando para ti, Mauro Martí. La esencia disco es Rogers. Queremos mandar un saludo a todos nuestros amigos que se encuentran conectados en esta gran transmisión. Ya que en torno a mesas se encuentra mezclando para ti, Mauro Martín. En la casa de High Energy.
You gotta move it on, baby. Come on and make it all right.
a party tonight. You gotta move it on, baby. Come on and make it alright. You gotta move it on, baby. Let's have a party tonight. We'll be right back.
then walk away from the greatest lover you have ever known. Yes, walk away. You're telling me that you can make it on your own, by yourself, all alone, without my help. Mister, you just made a big mistake. You weren't mad.
en Torno Mesas, mezclando para ti, Mauro Martín. Estudio Concert, la casa del High Energy. Clásicas de High Energy. Los encuentras aquí, en la casa de High Energy. Right.
Ok, bueno, pues claro que sí, ya estamos otra vez aquí con ustedes. De veras, excelentemente bien allá el señor Mauro Martín. Vamos a dar un fuerte, pero fuerte el aplauso. De veras que bien merecido. A mí me deja sorprendido cuánta buena música y qué bien mezclada, ¿eh? Bien mezclada al estilo de los grandes, los mejores. Bueno, pues ahí está Mauro Martín, así como también la esencia disco Rogers, que hoy está con nosotros. Hoy estamos de lujo con grandes, grandes personalidades de la música. Así como les voy a presentar ahorita a nuestro siguiente DJ. O sea que tenemos una noche de High Energy que no te la puedes perder. Todo esto va dedicado muy especial para todos ustedes, para que no salgan de casa, que estén ahí escuchando la buena música. Recuerden que todo esto lo hacemos solamente y exclusivamente para gente conocedora del High Energy. Si te gusta el High Energy, bueno, pues este es el mejor lugar, la mejor opción para escuchar a los grandes DJs, como acabamos de tener en acción al señor Mauro Martín. Bueno, pues es un gusto presentarles también otro gran DJ, un gran amigo también. ¿Y qué les parece si recibimos aquí en Estudio Concert al señor Gerardo Japera? Bueno, pues de allá de Sheriff. Gerardo Japera, qué bueno que te encuentras con nosotros. Siente, por favor. Ahí está tu micro. A ver, perdón. Pues ya tenemos aquí a Gerardo Japera. A ver, ¿qué tal? Sí, ok. Dos, sí, sí. Bueno. Un poquito más de volumen. Tantito. Okay. Quiero un poquito más de volumen aquí, Gerardo. Pero... Ahí está. Ahí está, gracias. Bueno, ¿cómo te sientes, Gerardo? Muy a gusto y sobre todo porque nos volvemos a ver de muchos años. ¿Cómo qué año es? Fue como por el 90, ¿no? 89, por ahí así. Que ya como por el 88. Por ahí así, sí. Que tocábamos contigo. Tocábamos también con ese gran sonido Sheriff, Pepe Trueno. Que te mando un saludo, José Luis. Gracias. Ah, aquí tenemos sí. Hoy al buen Gerardo. Sí. Bueno, ¿qué tal? Ahorita que lo mencionas, pues sí, unas gracias para José Luis que pues permitió el logotipo para que yo estuviera contigo, con su esposa, que es muy querida, la señora Susana. Un saludo para la familia Pepe Trueno, la familia Sherry. Muchísimas gracias por este paro, ¿no? Para estar contigo. Sí, muchas gracias. Mira, ¿de qué año a qué año, para que sepan nuestros amigos, de qué año a qué año estuviste con Sheriff? Yo afortunadamente estuve en la época de oro, que le llamamos, de 1986 a 1990. Yo no estuve mucho tiempo en Sheriff, pero agarré el momento exacto de la época. Sí, yo me acuerdo cuando estábamos tocando, siempre Pepe te presentaba, decía, Gerardo Japera, o sea, siempre decía... Así cuando las veces que estuvimos por allá, ¿no? Por allá en Villa del Corral Romero. Que les mandamos un saludo a nuestros amigos de Villa del Corral Romero. Claro, ¿sí? Un abrazo para ellos. Sí, tuve la fortuna de que me anunció en las propagandas y en los eventos. Me presentaba como Gerardo Japera, DJ, Sherry. Eso para mí quedó marcado en mi vida para siempre, ¿no? Y es a la vez un orgullo, yo le decía a los muchachos que estábamos aquí platicando, es una lámina, una losa aquí. El peso de que todavía me dé la oportunidad de manejar su eslogan de Sheriff. Mil gracias por la oportunidad, porque fue una oportunidad. Yo andaba en el pop, así como mi amigo Gabriel López, yo andaba muy pegado al pop. Me sale la oportunidad con él por circunstancias del amigo Espíndola, que era un dibujante. Ah, mi amigo Alejandro Espíndola. Alejandro Espíndola. También hace poco lo vi, te mando saludos. Ah, Espíndola. Pues saludos, ya no sé si es cuñado, no sé. Saludos, hermano, acabo de ver a tu familia apenas en la tarde para un negocio. Pero él fue el que me llevó con él.
Y ahí empezó la historia. Yo andaba de pop, así como mi amigo Gabriel López, tocando pop. Y me sale la oportunidad, pues vamos. No, pues, pues no me arrepiento. La verdad, seguimos tocando de todo. Ya ves que le hacemos a todo, ¿no? Hasta las cumbias mezcladas con el virtual, que ¿no? Sí, te he visto en varios flyers ahí, que te vas a presentar en varios lados, a mezclar este... Pero ¿cuál es tu género principal que maneja, Gerardo? Ya actualmente, pues, es el high, el digital, bueno, lo poquito que tengo. He manejado cierta tecnología para aprovechar los recursos que tenemos, pero mi gran gusto, pues, ya es el high energy. Siempre sé. Yo empecé de niño, a los 9 años, 8 años, comprando discos en Aurrera de música disco. Y ahí empecé. ¿Con la música disco? Con la música disco, ajá. ¿Y te quedas con el high energy? Y no, después del proceso con la música pop, que empezaba. Y ya después, por la oportunidad de Sheriff, me tuve que meter al high energy. Y a la fecha, pues ya es mi música. Sí, no, yo definitivamente, yo cada vez de que te vi mezclar y te veo, recuerdo cómo mezclabas, tienes una manera de mezclar diferente, que yo quería copiar algo ahí, pero es difícil tu estilo. Yo sé que cada DJ, bueno, pues tiene un estilo diferente, ¿verdad? Y no es tu, ahora sí que tú no eres la excepción. Tu estilo es muy fino. Me doy cuenta cuando agarras las tornamesas. Ahorita nuestros amigos van a ver a Gerardo en acción y vean bien cómo su estilo es diferente, ¿no? Bueno, pues ya después, 30, 33 años después, pues a lo mejor modificamos un poquito, ¿no? A lo mejor en ese momento, como platicaba mucha gente que opina en el Face, era rápido, el mismo Mauro lo dijo. Eran las circunstancias de los sonidos, por innovar. Porque antes era sonido contra sonido, ¿te acuerdas? Sí, así es. Sheriff contra Conte, luego Sheriff contra Master Juniors, luego contra Top System, el que existió aquí, aquí en la Huizotla, ¿no? No tan lejos, con Forastero. Era venirte a meter a la Cueva del Lobo, porque aquí... Siempre en las zonas Capozalco fue fuerte, muy, muy dura. Nosotros éramos provincianos. Yo me acuerdo una anécdota que tocamos la primera vez con Marshall del Oriente, platicando con los chalanes y con el dueño. Dice, oye, ¿dónde está Villán Nicolás Romero? No había GPS, tenías tu guía roji, ¿no? Y lo abrías. Pues no aparece. No aparece Nicolás Romero. ¿De dónde viene? Pues de allá arribita. Ah, Tizapán se aparece. Y yo me acuerdo una anécdota que... yo me acuerdo una ocasión que... Bueno, tuve la oportunidad de estar en el Estéreo 103 y platicarlo con... No fue Romeo, hubiera sido. Pero en una transmisión de invitado, pues preguntaron eso. Oye, ¿dónde está eso? Pues adelante de Tizapán. Ah, bueno. Pues ya... Se ve que el movimiento está creciendo en 1989, hermano. No, fíjate nada más. ¿Sí? Entonces, desde pues, aquel tiempo, ¿sí? Ahí estando y ya de allá de Villa Nicolás Romero, yo cuántas y cuántas anécdotas no tengo de por allá, principalmente de Pepe y todos los sonidos de aquel lado, porque, ¿sí? Pero fíjate que hay algo muy importante, todos los sonidos de por allá de Villa Nicolás Romero, de la Colmena, y eran sonidos muy pesados, Sí. Sí, venían bastante fuertes, pues sí. No se diga Pepe. Sí, de hecho, en un momento el Transex, un sonido del señor Uribe que ya falleció, lo trae su hijo. No, era más grande que nosotros, pero él tenía otro concepto diferente, ¿no? O sea, él lo veía de otra forma, pero pues nosotros podemos ganar talachando. Se nos dio la oportunidad de trabajar con, pues, en esa época, hermano, los mejores. Antes, como te decía, era sonido contra sonido.
Ahora ya se maneja de que este DJ se presenta, exacto. Pero antes era de que, ¿quién va? Sunset. ¿Quién va? Ramsés. ¿Quién va? Forastero. ¿Quién va? Concert. ¿Quién va? Y era, y al DJ, pues el que esté, era el nombre, era el nombre. Fíjate que eso que acabas de decir, ahora a los DJs hay que darles un reconocimiento. Por ejemplo, en este caso, yo como DJ, a mí me hubiera gustado muchas veces que me hubieran dado algún reconocimiento o algo, me hubieran llamado. ¿Nunca te dieron nada? Nada, nunca hubo algo. Deja, hablo con los antes, promotores. No, déjame antes, hablar con ellos. Antes no había así. No, antes el DJ era el DJ del sonido. Sí, sí. Y ya tú lo sabes. Sí. Ahora, por eso se les hace un homenaje. Gracias. Y se les reconoce el trabajo de quien hace la música. Sí. Tu estilo, como tú le dijiste hace rato, o sea, se transformó la historia que ahora, no me dejas de mentir, Ricardo Miranda, o sea, él es un ícono en esta situación de cómo evolucionó esto, ¿sí? Porque habemos, decía un amigo, para mí, amigo Gabriel Olmos de Tultitlán, hace 15 años decía, levantas una piedra y encuentras DJs. Sí, sí. Mi amigo sí, Lalito Estarros también lo platicamos alguna ocasión. Y pues evolucionó. Y afortunadamente los poquitos viejos que quedamos, ya pues nos adaptamos. Ya quedamos, ¿no? Muy pocos. Ya quedamos pocos. Y ahora con esta situación de la pandemia, es triste que te enteras todos los días de que alguien ya se nos va. Es increíble. Y entonces, como decían, bueno, vuelvo a nombrar a Gabriel. Es un gran amigo espiritual y él dice, pues disfruta este momento porque quién sabe qué vaya a pasar mañana. Hay que disfrutar el momento. Hay que disfrutar el momento. Sí, es muy, muy importante. Siempre. Por eso nosotros tenemos este concepto para todos nuestros amigos que se encuentran en las transmisiones. Y gracias. A ver, y una pregunta obligada que tenemos que preguntarle a Gerardo. ¿Cuál es su tema preferido de el High Energy de Gerardo? Algo que te digo que no sabemos de cuáles son sus temas de cada quien. A veces nos sorprendemos del tema que nos dicen. Pero, por ejemplo, en este caso, Gerardo, ¿cuál es su tema? Yo siempre lo he dicho desde hace mucho tiempo, sin hacer menos a nadie, en una página que me invitaron a entrevistarme, hace como en el 91, 92. Para mí es un icono la de Moonlight Affair de Cliff Torres. No, claro que sí. Esa me fascina. Vamos a darle un fuerte, pero fuerte aplauso aquí. Gracias. En el estudio a todos. Gerardo Cápera. Bueno, y ya que estás aquí conmigo, déjame decirte, y a tus amigos que se encuentran conectados, les voy a decir quién viene la próxima semana. A ver. ¿Quién viene la próxima semana? Bueno, pues, si conocen la frase de la organización número uno, Winners. Claro que sí. Bueno, pues va a estar con nosotros. Toño Morales. La fábrica de las ideas va a estar la próxima semana aquí y viene Mundo Juárez, ¿sí? Viene a mezclarles a todos ustedes. También viene Antonio Salazar y Antonio Morales, mejor conocido como Antonio Winners. Van a estar aquí con nosotros dando el grito con todos ustedes. O sea que no se pueden perder la próxima semana porque tenemos a otros grandes artistas de la música. Perfecto. ¿Ahora puedo venir invitado? Sí, sí, pues, tú puedes venir, claro que sí. La próxima semana, ¿cómo sí, ves? Sí, no, es una institución. Y luego Mundo Juárez. La fábrica de las ideas. La fábrica de las ideas de Toño. Pero viene Mundo Juárez, ese amigo allá en el oriente. A mí me hacía así, mira. Luego me levantaba y decía, vamos a echarnos un agua, va. No, muy claro buen DJ, sí. Muy buen DJ, excelente. Bueno, pues es el momento de escuchar y verte en acción. Y muchísimas gracias porque estás en Estudio Concert, al la contrario. Casa de High Energy. ¿Y qué te parece si te invitamos a pasar ya a las tornamesas? Porque es el momento de escuchar la música, la mezcla del señor Gerardo Cápera de Sheriff de 1980. Yo digo 86 porque fue cuando sobresalimos. Bueno, dos años en el 84-86. De 1986. Salimos al del 90, pueblo. Allá con Sheriff.
el buen Gerardo Jápera. Y muchas gracias por tu invitación, de veras es un gustazo estar aquí en tu casa. Fíjate que yo dije una cosa, el día que hicimos este concepto, que lo pensamos todo el staff técnico, allá el ingeniero Oscar, el señor Ricardo Miranda. Ah, sí, todos. El día que dijimos, vamos a hacer el concepto, dijimos, va a venir los mejores DJs. Y lo hemos cumplido para nuestros amigos, traerlos aquí a Estudio Consta. O sea que, qué bueno que estás ahorita con nosotros y en tornamesas, mezclando para gracias. Ti, Gerardo Jápera. Ahorita regresamos gracias con ellos. Y los que están conectados. Recuerden, gracias. Winners, la próxima semana. Winners, la próxima semana. Aquí nos vemos, ¿eh? Yo la voy organización a número uno. Bueno, pues ya, ahora sí, las tornamesas, por favor. Jápera, Estudio Concert, la casa del High Energy. La fortaleza auditiva es Sheriff. We'll be right back.
Gerardo Jápera. Por eso que los encuentras aquí, Estudio Concert.
Desde el Guy Energy. El tema es She Has a Way. Y queremos mandarle un saludo a todos sus amigos que se encuentran en esta gran transmisión desde Estudio Concert, la casa de Kai Energy.
tornamesas, mezclando para ti, Gerardo Cápera.
Y en tornamesas tenemos a Gerardo Jáfera. La fortaleza auditiva es Sheryl. En el estudio Concert, la casa del High Energy.